No te pongas así. Lo peor ya pasó, hija. Además, con todas las medicinas que hay ahora, seguro que lo curan. Lo que yo no entiendo es por qué no lo llevaron a un hospital. ¿Para qué? Si el doctor Gutiérrez lo está viendo. Él es un tremendo doctorazo. Lo que él quería era ponerse en paz con su conciencia. Ahora ya habló con su hija. ¿Le habrá pedido perdón? Yo lo perdoné. De todo corazón. Yo no quiero que se muera Modesta. No te desesperes, hija. Ella está muy nerviosa, Modesta. Necesita descansar. Sí. Anda. Recuéstate un poco. No. Yo me voy a quedar aquí. Voy a quedar aquí hasta saber algo. Esperar. ¿Pero esperar qué, hija? Esperar, saber, cualquier cosa, Modesta. Después me voy. Mientras mi papá esté vivo, yo no lo voy a dejar. Déjala. Déjala solo un rato para que se desahogue. Pienso en cómo se debe sentir, mamá. A mí todo esto me parece imposible de creer. Yo me voy a dar un remojo para despejarme. Nadie ha pegado los ojos en toda la noche en esta casa. Yo le voy a dar de comer a los caballos y dejarlo listo. No vaya a ser que lo necesiten rápido para cualquier emergencia. ¿Por qué no me dijo nada, mi reina? No podía, mi hijo. Había prometido guardar el secreto. Ahora recién comprendo todo. ¿Querías hablarme? Siéntate, Álvaro. Deseo poner en orden mis asuntos. Y tú, como abogado de la familia, tienes que ayudarme. Bueno, dime. Se trata de mi testamento. Lo único que puedo hacer ahora es esperar. Solo esperar. Sí, yo quiero estar al lado de mi padre hasta el final. Pero cuando todo se termine, sea que se cure o se lo lleve Dios, me voy. Sí, ahora más que nunca tengo que desaparecer. Y para siempre. Ay, Gustavo estaba ahí. Y lo oyó. Oyó a mi padre hablar, o sea que ya lo sabe. Bueno, y eso lo va a convencer de que lo nuestro no puede ser. Ay, virgencita, que no lo vea, por favor, que no me lo encuentre, que no tenga que sufrirte. Me parece increíble que volvamos a encontrarnos aquí. Y más aún en estas circunstancias. Parece un sueño. ¿Quién podía pensar que tú eras hija de Miguel? ¿Quién? ¿Quién podía imaginarlo siquiera? Nadie. Yo menos. ¿Cuándo llegaste? ¿Desde cuándo estás en la casa de Modesta? Me fui
de la sierra al día siguiente de cuando nos vimos por última vez. Huyendo otra vez de mí, ¿no? Escúchame, yo te envié una carta con Pedro diciéndote que iba a volver por ti, que me esperaras. ¿Por qué no quisiste esperarme? Era mejor que no me encontraras, Gustavo. ¿Crees que iba a conformarme con perderte? ¿No te das cuenta que ahora estás unida a mí por...? No, hables de esas cosas que pasaron. No sé, Cintia. Nos pueden ver. Y no se puede. Sería terrible que se supiera que tú y... Bueno, tendrá que saberse. Ya hablé con Angelina. Le dije que quería que nos separáramos, aunque, claro, ya estábamos separados. Pero quiero que sea ahora de manera definitiva. Sí, yo sé. Modesta me dijo. Voy a ser un hombre libre. Quiero rehacer mi vida a tu lado. Eso no va a poder ser, Gustavo. ¿Por qué no, si nos queremos? ¿Por qué? Porque el cariño no basta, por eso. Porque hay cosas más grandes que hay que saber respetar. Pero ninguna más grande que el amor. De mi pasado a río para en sus